La divinitat més venerada des de la prehistòria, i no només a Grècia, sinó en tots els països antics, era la Terra. Damunt la Terra calciga per primer cop l'homo, i es va nodrir dels seus fruits. Els pobles de la Mediterrània identificaren a la deessa Terra com la deessa de la fecunditat, representada en forma de dona amb pits nus i grossa, característica de la deessa de la fertilitat. Així, el conreu de la Terra va ser estretament associat als rites religiosos. Gea és així, doncs, deessa de la mitologia grega, que personifica la Terra, considerada com l'element primordial d'on sortiren les races divines, mare dels déus i mare universal. Hoy este programa de Gea, con la participación de una persona muy especial, que nos llega allende de los mares, con su cajita, sus coplitas. Desde Salta, Argentina. ¿Quién ha dicho que me he muerto cuando perdido y andado? ¿Quién habrá sido ese doliente que de mí se habrá acordado? Mi garganta no es de palo, ni hechura de carpintero. Si quieres porque mi amigo me ha adorado bien del alma las estrellas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Mariana. Hola. Hola. Bienvenida a este programa del 103.4 de la frecuencia modulada aquí en Menorca, un programa que se titula Gea o Madre Tierra. Ah, qué lindo. Y estamos escuchando ya parte de este último trabajo tuyo, Coplas de Sangre, que ya la presentaré porque hemos entrado así a lo vivo y a lo bestia. Ella se llama María Carrizo
Ella pertenece a la provincia de Salta, de Argentina, y nos canta coplas con su cajita. Mariana, tuve la oportunidad de conocerla hace nada, la semana pasada en directo, pero ya la conocía por sus trabajos y sus colaboraciones y sus asistencias al Festival de Cosquín. Mariana. Hola, sí, estoy acá, Ina, ¿cómo estás? Ya sé que estás en la calle y vamos a hacer un directo rabioso y radiante. Explícanos un poquito cómo empiezas tú, porque tú vienes de una familia humilde. Y esto es un tipo de música muy tradicional, las coplas, que bueno, que nos hablan pues de cosas normales de la gente del campo, concretamente de Argentina, ¿no? Sí, el contenido literario de este canto es pertenece a una región, en este caso al norte de Argentina, pero a su vez es universal, ¿no? Porque se habla de todo lo que contiene la vida, así que nos enamoramos en cualquier lugar del mundo, sentimos amor por el lugar donde uno nació y bueno, todas las cosas que tiene la vida. Así que de eso se trata la copla, es una estrofa de cuatro versos donde se rima el segundo con el cuarto y el cuarto verso tiene una, o sea, es una frase que remata todas las frases, los versos anteriores. Entonces, en esa frase se termina de dar un mensaje, qué sé yo, como esta que dice: yo soy hija de la luna, nacida del rayo del sol, hecha con muchas estrellas, mujer de mucho valor, por ejemplo. Preciosas frases populares que además tienen un sentido muy muy profundo, ¿no? Si buscamos un poco en tu biografía, nos dice que naciste en Angastaco, en la provincia de Salta, en Argentina, que tu infancia fue de pastora con tu abuela, una tarea cotidiana que compartiste junto a los demás mujeres y hombres campesinos de quienes recibiste la sabiduría ancestrales que hoy son la textura de tu canto, ¿no? ¿Cómo llegas a cantar a los escenarios? Sí. ¿O a cantar? Pues a cantar, o sea, pasas de ser una pastora a cantar. Sí. Primero que creo que a mí me ha nacido he nacido yo con esa naturaleza, por esa pasión por la música, por el canto. Entonces eso era mucho más fuerte que cualquier otra cosa y bueno, a medida de que yo he ido creciendo, a medida que fui creciendo, eso se fue ahondando, profundizando, y bueno, yo tenía una claridad en ese sentimiento. Así que a partir de los 8 años empecé a cantar. Canté por primera vez en un escenario, en un festival en mi pueblo, y desde esa vez, aquella sensación que tuve, para mí fue así como volar a tan alto como los cóndores, y era lo que siempre quería de mí, alcanzar a los cóndores. Así que cuando canté, para mí sentí, eso fue la sensación, fue que eso, que sí, que yo era un cóndor más y que estaba volando entre ellos ahí arriba. Y nunca más quise desprenderme de eso, ¿no? De esa vivencia. Y así que cada vez que canto, para mí es desplazarme en los cielos. Así que es un placer muy grande, una emoción, todo, un montón de sentimientos que se juntan. Y bueno, y después cuando uno, a medida que uno va creciendo también, en el canto uno va diciendo las cosas, ¿no? La identidad de uno, el valor cultural, la tierra,
todo esto que hoy vengo yo con, cuando se dice que yo canto las coplas, o sea, cuando se habla de Mariana Carrizo, una coplera de Argentina, no es que canta la copla de España, sino la copla de Argentina, claro, claro. Y de América. Y bueno, y dentro de eso hay un contenido cultural, histórico, filosófico y todo, bueno, toda una profundidad de vida de todo un pueblo, no no de una vida personal, ¿no? Es una sabiduría ancestral, ¿no? Que viene absolutamente en la sí. sangre. Quiero decirte, ¿y cómo, o sea, aparte, qué influencias has tenido? ¿Qué otros cantantes te han influido, te han enseñado algo, te han marcado un poco el camino? Bueno, yo el camino, más bien mi camino ha sido como un camino que me lo he ido haciendo yo al andar, como dice el poeta español, pero no he tenido referencias de artistas para el inicio de mi camino, de artistas así conocidos, porque en el lugar donde yo vivía, no teníamos luz eléctrica, no llegaba nada de, no teníamos para escuchar más que cuando con las baterías hasta que se agotaban, pero era para escuchar noticias y de vez en cuando. Entonces era como las baterías había que cuidarlo porque eran caras y eso, y entonces no podía escuchar no tuve la posibilidad de escuchar a alguien, de conocer, para decir, bueno, este era mi referente. Después, cuando ya fui a vivir al pueblo donde ya teníamos luz y todo, ahí sí ya fue otra cosa, ya pude escuchar a otros artistas de otros lugares, y ahí sí ya tuve como referencias, no sé si referencias, pero sí identificaciones o qué sé yo, Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui, de una de las cantantes que me fascinó cuando en mi pueblo sabían poner un parlante así en la plaza, donde así, en el horario que trabajaba el ayuntamiento ponían música para todo el pueblo, y música de todos los lugares del mundo, de todo tipo de artistas. Entre estos artistas ponían Plácido Domingo, Carrera, Edith Piaf, a mí me deslumbraba Edith Piaf, entonces esa fue mi artista favorita de toda la vida. Pero entre ella, así un montón, pero lo que pasa es que, por ejemplo, el canto que Yupanqui cantaba, que Atahualpa Yupanqui interpretaba, era un canto que lo encontraba en su inspiración cuando iba a la montaña, al río, caminaba, andaba los caminos de la luna, como cuenta su canción, y todos esos lugares era el lugar donde yo habitaba. Entonces digamos que yo soy de ahí, de la fuente de donde era, de donde esos artistas iban a buscar su inspiración, ¿no? Así que bueno, porque así más o menos fue mi camino. Y ¿tú personalmente perteneces a algún tipo de etnia? ¿De? ¿Etnia? No te escucho. Que si tú personalmente perteneces a algún tipo de etnia, porque evidentemente... Etnia, eres nativa de Latinoamérica, eres una persona así bajita, morenita, con su super trenza larga. Bueno, sí, yo soy de ahí, de los valles calchaquíes de Salta, donde habitaban ya soy criolla, pero tengo orígenes la cultura de Aguita Calchaquí. ¿Y cómo te haces con tu primera cajita? Bueno, mi primera caja me la hizo mi tío, cuando yo tenía 3 años. Wow. Sí, las cajas las hacemos nosotros, así que bueno, así fue mi contacto primero con la caja. Y la caja la llevaba cotidiano ahí donde
pastoreábamos con mi abuela en los cerros y cantábamos, ellas cantaban la vida, y bueno, eso yo lo fui recibiendo. Y para que, bueno, vamos, luego de aquí un ratito voy a poner la música de tu último trabajo, Coplas de Sangre, de Mariana Carrizo. ¿Cómo, cuando te preparas para cantar, por ejemplo, o sea, el ritmo ya lo llevas, ¿no? O sea, es un tipo concreto, ¿no? ¿Es siempre el mismo con la copla argentina? No comprendo. ¿El ritmo que llevas siempre es el mismo con la copla? No, siempre hay más. Uh-huh. Siempre hay un abanico y, bueno, muy grande, y de, no tan solo de mi país, sino también de toda América y, bueno, y de diferentes lugares del mundo también, ¿no? Uh-huh. La poesía autóctona, sobre todo, es la que a mí me moviliza mucho más, principalmente. Tú también escribes, ¿no? Escribo algunas cositas, temas. Sí. ¿Nos hablas un poquito tú de este trabajo, Coplas de Sangre, que tiene 24 temas? Oh, 24 temas. Bueno, Coplas de Sangre es mi tercer disco y es el último, pero que ya tiene su edad y que ahora estoy ya en los últimos pasitos porque... Está ahí preparando mi cuarto disco, pero Copla de Sangre es un disco que tiene coplas de allá de mi tierra y también otras canciones uh-huh. que van acompañadas del instrumento folclórico, de los instrumentos típicos de allá, de nuestra música folclórica argentina, como el bandoneón, las guitarras, el bombo legüero, que y después que más tiene, charango, tiene vientos andinos y bueno, así uh-huh. Y es un disco que para mí es muy especial porque bueno, en él pude como explayarme, digamos, demasiado. Bueno, no hay 25 temas porque no, no tiene más espacio el disco, el formato. Pero bueno, tenía toda la ilusión de compartir esas canciones que para mí eran muy importantes. O sea, y el título es una reseña total, ¿no? Coplas de Sangre son las que llevas inyectada directamente en tu propia sangre, ¿no? Absolutamente, desde que era un feto. ¿Qué iba a decirte? De los 24 temas, entre ellos algunos narrados por ti, explicados, ¿cuál es el que te gusta más? ¿Te sientes más identificada a cantarlo o le tienes más cariño? Todos, pero el que por ahí me tiene como con diferentes, hay algunos con el que uno, bueno, yo quiero, a todos los temas los quiero muchísimo y me encanta. El último, uno de los temas que es muy lindo y que lo compartimos en cada escenario donde voy es el de las suegras, que uh-huh. es como, por eso yo te decía que cuando canto las coplas, es universal, porque todos los argentinos, los españoles, los ingleses, o vaya a saber quiénes, tenemos suegras, ¿no? Siempre sí. En la vida. Entonces, bueno, es un tema universal. Y sentimientos parecidos hacia ellas. Sí, claro, sí, absolutamente. Así que, bueno, ese es como un hit mundial. Así que cada vez que voy, esas coplas las canto y a todos les encanta y las celebran y cantan conmigo y bueno, todo ahí una cuestión muy linda. Y después las coplas valpatailana también están entre las otra de las canciones andinas, del ritmo andino, que es el calullo que se llama Doña Ubenza, que es una canción que habla de la mujer, de una mujer andina. Esa canción es de un autor de allá de mi provincia, que se llama Chacha Chenique, y esa canción, él, acabamos de hacer un videoclip.
que vos ya lo habrás visto, creo. Y tanto, y lo he compartido también. Y para la audiencia, que lo busquen en YouTube, los que no lo vieron. Se llama Doña Ubenza, por Mariana Carrizo, es un dibujito que sale ahí. Una muñequita de lana que está fantástico. Los realizadores superaron las expectativas, o la idea también, porque uno cuando transmite la idea que uno tiene, de ahí a que te la comprendan y a llegar a su realización hay toda una distancia que a veces no se cumple, ¿no? Pero bueno, en este caso ha sido todo lo contrario, se ha logrado de manera bellísima, así que estamos muy felices, muy contentos con este video que a todo el mundo le gustó, y bueno, en 15 días más o menos de estreno, ya lleva arriba de las 100.000 visualizaciones. Así que lo recomendamos y lo recomendaré continuamente. La verdad es que es muy bueno, y además la temática, todo, como la cantas, y entrañable totalmente. Quiero decirte, y ahora estás aquí en España, el día 11 te pudimos escuchar cantando con una persona muy especial portuguesa, que te invitó, me parece. Pues a mí me parece también que es muy especial. la verdad que para mí ha sido antes que nada una sorpresa, una alegría, un montón de emociones juntas, ¿no? Una alegría, una sorpresa y un honor, por supuesto. Ser invitada de Dulce Pontes, pero es algo, no sé decirlo con palabras, pero que la verdad que a mí me dio mucha emoción. Es que no sé decirte con palabras exactamente. Tenéis muchas cosas en común, yo creo que bebéis del mismo río las cosas que transmitís al mundo entero, ¿no?, con vuestro arte. Bueno, muchas gracias. Sí, cuando empezamos a hablar y a conocernos un poquito más, y tenemos muchas cosas en común, pero bueno, ella es una cantante que en este lado de la tierra ya viene con una super trayectoria enorme, fantástica, y bueno, ser convidada a todo ese camino que ella ha realizado, que para mí es un honor realmente, y que por supuesto estoy súper agradecida, ¿no? Así que, y nosotros, los que estuvimos allí, súper, porque lo pasamos divinamente, y cuando acabasteis cantando pues precisamente la coplaste de la suegra, pues nos ríamos a montón. Pero bueno, también las coplas de presentación y en fin, que los tres temas que elegisteis fueron preciosos, divinos. Unos por esa, la sonrisa fácil, y la risa, la carcajada, el otro por el sentimiento profundo, ¿no? Quiero decirte, el pasado día actuaste en Lugo, ¿no?, en un encuentro folclórico, el primer encuentro folclórico en Lugo. Sí. Y dentro de nada, ¿actúas en dónde? Y dentro de nada voy a estar en Almería. En en Dalías voy a estar allá con haciendo un concierto, y donde voy a estar, tengo invitados, un guitarrista se llama Enrique Durán, y luego vamos a estar haciendo también una parte del espectáculo, va a ser una improvisación con los trovadores de aquellos lugares. Wow. Qué lástima no poder estar allí, cachis. Sí, te lo vas a perder. Y bueno, los que estén escuchando la radio por internet, allá en la zona de Almería, que es ahí en Dalía, el domingo 19 a las 22 horas, vamos a estar ahí. Lo repetiré porque he cogido notas de tu página, de tu Facebook, y lo iré anunciando, ¿no? Bueno, muchas gracias. ¿Y cómo conoces a nuestro amigo común, a Juan Carlos Cambas, este pianista argentino? ¿Cómo qué? ¿Cómo lo conoces? ¿Cómo le llegas a conocer? Bueno, con Juan Carlos nos conocemos de hace muchísimos años. Imagino. Sí.
a Juan Carlos, Juan Carlos, ¿qué decirte a Juan Carlos? Bueno, él es un pianista que tiene un recorrido artístico bastante grande, siempre está haciendo, aparte es una persona muy inquieta, entonces siempre está con proyectos y haciendo una y otra cosa, y bueno, él me presentó a Dulce allá en Cosquín, cuando Dulce fue a cantar en Cosquín, y bueno, y ahí empezó yo todo. Le di mi disco para Dulce, ahí nos conocimos con Dulce, y bueno, ahí empezamos una relación con ella, que fue, bueno, muy, muy bonita. Y tan bonita. Bueno, pues algo para los oyentes de Radio Escastell y para los oyentes de las ondas, bueno, de la red. Algo decirte, bueno, primeramente que muchas gracias a ti por llamarme, y darme este espacio para contarle a la gente de estos lugares, bueno, que hay una coplera de allá del norte de Argentina que anda por estos lugares comiéndose la rica comida que tiene de España y que toda la ropa se le va achicando, pero bueno, que estoy muy feliz de estar por aquí y bueno, invitarlos a compartir a escuchar mi música, que espero que les guste, y luego bueno, les dejo una copla que se la dedico a las mujeres de esta audiencia, que dice: Dios hizo primero al hombre y después a la mujer, porque solo el pobrecito no sabía para dónde correr. Ahí está. Muchas gracias, Mariana, eres fantástica. Gracias, Ina, muchísimas gracias. Gracias, no, a vos. No cuelgues, que te atiendo particularmente, ¿vale? Mientras escuchamos a doña Ubenza. Vale, un beso. No cuelgues.
vamos a seguir escuchando este disco maravilloso, este CD que, bueno, que en fin, como más escucho más me gusta, y vemos reflejada, como ya he dicho, como ya nos ha explicado, esa tierra, ese gran monte salvaje, esa agua pura cristalina, esa luna creciente, esa naturaleza inmensa que te llena el alma, el espíritu, de raíces, esas raíces profundas como las que quiere, que quiere en cierta manera tocar, al menos un poquito, rascar un poquito este programa de Gea, con todo este amor y este respeto a la madre tierra, a Gea. Seguimos, vamos a escuchar Coplas de Sangre, precioso tema, escucharlo por favor, escucharlo más que y sentirlo como un río grande. Seguimos aquí en las ondas y a lo largo de otros programas escucharemos más temas de Mariana Carrizo. Hoy vamos a escuchar dos temas más. Evidentemente acabaremos con las coplas de la suegra, que es un tema muy divertido. Como dice ella y como pensamos todos, pues todos tenemos similares sentimientos. Yo no, porque no tengo suegras. Las suegras. Pero primero vamos a escuchar un tema que se titula Con el alma en los labios.
envidia de los dos. Por eso a tus plantas tu cariño imploro, igual que un milagro se implora de Dios. Y lo prometido es deuda. Vamos a escuchar estas coplas a las suegras. Friego los platos y no sabe la pobrecita que se los lamen los gatos. Las mujeres somos abejitas y los hombres son la miel. Las suegras son las avispas que no nos dejan comer. No hay quien quiera esa vieja fiera, esa vieja fiera. Caramba, que sale guapa la suegra que tengo esta vez. Anoche parí una guagua y ya está preñada otra vez. Pobrecita. Con los
vieja fiera. Al mercado llevé a mi suegra pa' cambiarla con verdura y lo único que me dieron fue un poquito de basura. La envidiosa de mi suegra y quería cantar como yo. Y lo único que le salía, el canto del rococó. No hay quien quiera esa vieja fiera, esa vieja fiera. Cada vez que te veo casarme quiero, me acuerdo de tu mamá, te olvido luego. No hay quien quiera esa vieja fiera, esa vieja fiera, esa vieja fiera. Ya se me está haciendo tarde, ya me voy a despedir, vidita, dame la mano si el corazón no podí. Vámonos.